Yeah, just you and I for a lifetime. Woo. Yeah, let's tie a knot for a lifeline. Just you and I, baby girl. Hey. Yeah. Oh, why? You grow me though. Like me, I may. Like me, I may. Just you and I for a life. Just you and I for a life. Just you and I for a lifetime. Just you and I for a lifetime. Yeah. Just you and I for a lifetime. Woo. Yeah. Let's tie a knot for a lifeline. Just you and I, baby girl. Hey. Yeah. Oh, why? Hey. You grow me though. Like me, I mean. Thank you for joining us like already like 2 minutes. Oh, why? You grow me though. Like me, I mean. Like me, I mean. Hey. Yeah. Just you and I for a life. Just you and I for a life. Just you and I for a lifetime. Just you and I for a lifetime. Yeah. All right. Hello, everyone. It's good to see you. Muy bien. Hola. Qué bueno ver a todos. Sepan que esta actividad está siendo interpretada en distintos idiomas, así que para escoger el idioma de su preferencia, escojan el canal de su preferencia. Si están utilizando una computadora, van a encontrar la opción abajo, van a ver un símbolo de mundo en el menú y así podrán escoger el idioma de su preferencia. Escojan el idioma en el que quieran escuchar la presentación, en el teléfono. En su teléfono tendrán que presionar en los 3 puntos que están en la parte de arriba de la aplicación. Así podrán escuchar la interpretación. Para escuchar la sesión en su idioma necesitarán seleccionar el canal de interpretación correcto. Si usan una computadora, pueden ver la opción de interpretación de su idioma en la parte inferior de su pantalla. Es el símbolo de un globo terráqueo. Seleccione el idioma que desea escuchar. Si usan un celular, encontrarán esta opción en los 3 puntos de la parte superior de la pantalla. Una vez lo hayan hecho, deberían poder escuchar a los intérpretes. Hello, everyone. Hola a todos. Hola, hola. Maravillas, gente maravillosa alrededor del mundo. Amigos, familia, ¿cómo están? Por favor, coloquen su emoji favorito en el chat. Qué gusto estar aquí con ustedes. Me siento regenerado y vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes de la justicia climática. Hablaremos sobre lo que pasa cuando no nos podemos adaptar y los responsables del cambio climático se ven afectados también. Mi nombre es Jen, yo soy coordinador de ANCOE Chile y punto de contacto para el grupo de jóvenes que está organizando este evento hoy. Soy uno de sus moderadores y tengo mucho gusto de estar aquí con uno de mis seres favoritos del mundo. Hola, Mena, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos. Gracias por la presentación y bienvenidos a la segunda sesión. Mi nombre es Merna y estoy muy emocionada de ser moderadora de esta sesión junto con Jen. Bueno, yo trabajo como voluntaria de las Naciones Unidas en el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones. Mi trabajo se centra en el cambio climático y en el involucramiento de los jóvenes. Como ya se dijo anteriormente, hoy nos vamos a centrar en pérdidas y daños. Van a poder ver la orden del día en la pantalla en unos cuantos segundos. Vamos a contar con la presencia de oradores maravillosos. Y sé que muchos de ustedes pidieron en la sesión anterior que hubiera un espacio comunitario y se los vamos a brindar. Sin embargo, necesitamos un poco más de tiempo para trabajar en ello. Mientras tanto, recuerden, por favor, que deben seguir nuestras reglas. Tienen que tratar a todos los participantes con cortesía, dignidad y respeto, independientemente de su origen y experiencia. Tenemos que respetar el lenguaje también. Eviten utilizar términos denigrantes. Inclusividad, uno de nuestros valores más importantes. Por favor, respeten el tiempo del resto y el suyo también. Y en cuanto al mentímetro, por favor, planteen preguntas pertinentes y respondan con respeto. Así que vayan de una vez al mentímetro y díganos desde dónde nos están escuchando, por favor. Si pueden ir a menti.com y utilizar el código que está aquí en la parte de abajo. Es el código que nuestro equipo técnico ha colocado. Y bueno, si pudieran ingresarlo ahora, eso estaría bastante bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla ahora. Así que, Mena, ¿te puedo ceder la palabra? O voy a poner música más bien. Just you and I for a lifetime. Yeah, just you and I for a life. Just you and I for a life. Just you and I for a lifetime. All right, so a great majority of... Muy bien, la gran mayoría de nuestros espectadores se encuentran en Europa. Asia está en segundo lugar. All right, so the code is 3168. Muy bien, el código es 31680295. ¡Qué bueno! Hay mucha gente de muchas partes del mundo. Muy bien. Sí. Sí, Merna, sí. Te cedemos la palabra. Muy bien. Gracias a todos por haberse conectado al mentímetro. Ahora vamos a empezar con nuestro primer orador del día, Ibrahim, un individuo con muchos talentos. Es un activista climático, un narrador digital, movilizador local y profesor titulado. Ha trabajado como activista visual, apoya iniciativas que promueven la buena gobernanza y la mitigación y adaptación al cambio climático. Actualmente trabaja en círculos académicos también en la Universidad de Maryland. Ibrahim, te cedemos la palabra. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad. Creo que me han presentado de manera adecuada, así que estoy bastante contento. Me gustaría compartir un poco de mi experiencia con ustedes, sobre todo en lo que respecta a pérdidas y daños. En primer lugar, yo vengo de Nigeria, de una región de Nigeria, y pues me centro en el activismo medioambiental desde hace unos 19 años aproximadamente. La gran parte de hogares en mi comunidad están en condiciones de pobreza bastante deplorables, por lo que muchas familias han tenido que reubicarse. Creo que Ahora ocurre algo bastante extraño. Creo que yo nací en una comunidad donde el medio ambiente en realidad es de gran importancia. Se nos dice que el medio ambiente está lleno de verdad y hay mucho verdor, perdón, en Saria, en mi región. Mi padre se jubiló cuando yo tenía unos 10 años más o menos, y para mí fue bastante, bueno, me tomó bastante tiempo pensar en los problemas que vivía nuestra comunidad, entender cuál es la causa del problema al que nos enfrentamos. Y pues pensé en nuestras creencias religiosas. Hay gente que pensaba que la comunidad estaba maldita. Todo el mundo tiene una idea distinta de lo que pasa en nuestra comunidad. En el 2015, sin embargo, cuando estaba realizando mi investigación durante mi último año de estudios de posgrado, pues hice un estudio sobre la seguridad alimentaria. Fue así que llegué al concepto de desarrollo sostenible. De verdad, me atrajo la acción climática, la protección de la vida en la tierra, el acceso a energía saludable, agua y saneamiento. Estos aspectos son parte de mi trayectoria como activista. He continuado buscando información para aprender cada vez más sobre estos temas y los distintos escenarios a los que nos estamos enfrentando. Fue así que me di cuenta de que muchas cosas estaban pasando. Y con toda la experiencia que pude acumular, en el 2020 empecé a trabajar con otros activistas. Así aprendimos muchísimo. Mi familia en algún momento también se vio afectada por el cambio climático. Creo que perdimos distintas fuentes de alimento. Esta fue una gran pérdida para mi familia y para otras familias también que dependen de la agricultura y la ganadería. Y pude ir a la COP26 en Glasgow. Tuve la oportunidad de estar ahí. Estuve allí para representar las voces de personas que vivían en comunidades como la mía. Comunidades que son particularmente vulnerables al impacto del cambio climático. Desafortunadamente, no pude intervenir como hubiera querido en la COP26. Y bueno, en Nigeria ocurrió una gran inundación durante esta época. Creo que un gran porcentaje del territorio se vio afectado por esta inundación. La comunidad Davi, por ejemplo, se vio severamente afectada. La mayoría de sus habitantes depende de la agricultura, por lo tanto, sufrieron los efectos más graves de este fenómeno. Se perdieron muchas hectáreas de tierra cultivable. Muchos jóvenes también se vieron afectados, murieron personas pobres, se demolieron distintas casas, no se pudo almacenar más alimentos. De verdad, vi a muchas personas que sufrieron bastante, tuvieron que abandonar la escuela, abandonar sus hogares e incluso migrar, desplazarse a otras comunidades. Perdieron todo lo que tenían debido a este fenómeno. En algunos casos, sus hogares quedaron totalmente sumergidos. Así que cuando esto ocurre, uno no tiene muchas opciones a su disposición. Imagínense nada más lo que debe haber sufrido esta gente. Esto me inspiró a seguir peleando, a seguir apoyando a otras comunidades. Fue así que me uní a miles y miles de jóvenes. Me encanta ver a muchos de ellos aquí. He liderado junto con ellos distintas actividades. Así que creo que hemos luchado bastante pidiendo reparaciones, todo ello a favor de la justicia climática. Y así podemos unir fuerzas para combatir y hacer escuchar nuestras voces. Creo que, de todos modos, a pesar de este trabajo, no se han logrado los acuerdos necesarios para garantizar reparaciones, para establecer estrategias concretas. No se ha analizado cuál ha sido el alcance del impacto en las vidas de las personas que mencioné. Por lo tanto, me siento inspirado y al mismo tiempo motivado por aprender más sobre pérdidas y daños, sobre el fondo de pérdidas y daños. Tengo, de hecho, cosas que compartir con ustedes. Voy a hablar sobre ciertos puntos. Y como dije antes, el título de la capacitación de hoy es Pérdidas y Daños. Los hogares pueden verse afectados y quedar perdidos en muchos casos. Las familias destruidas, sus futuros destruidos también. Y no queda nada más que desesperanza en el aire. Por cada pérdida y por cada daño, sin embargo, podemos empezar otra vez. Para encontrar una solución, tenemos que luchar por restaurar lo que antes era nuestro. Hagamos todo lo posible entonces para reanudar nuestras vidas, porque en cada pérdida hay una oportunidad de forjar un futuro más brillante. Tenemos la esperanza de reconstruir nuestras tierras. Las pérdidas y daños son una realidad, sí, pero podemos también asumir el liderazgo y aprovechar todas las donaciones, todas las actividades que se realicen. Pronto el sol volverá a brillar y el mundo ya no será desolado. Así que hagamos todo lo posible para que el dolor se desvanezca y podamos levantarnos una vez más de las manos por un futuro mejor. Lograr las reparaciones necesarias para afrontar las pérdidas y daños. Bueno, esos eran los puntos que quería mencionar a manera de poema. Y se ha llegado ya a un acuerdo en materia de pérdidas y daños para establecer un fondo. Esto tiene que ser resultado de esfuerzos colectivos. Todos los seres humanos que viven en el planeta tienen que comprometerse para garantizar la justicia climática para todos, garantizar transparencia, rendición de cuentas. Por tal motivo, yo he estado siguiendo la estructura mundial, el balance mundial, para ir evaluando el proceso y ver si realmente existe transparencia y una correcta rendición de cuentas. Espero que mi experiencia pueda motivar a otros jóvenes que tampoco tienen acceso a recursos, para que puedan representar las voces de quienes se ven más afectados por el cambio climático. Les invito entonces a revisar de manera con detenimiento el balance mundial, que tiene información, por supuesto, sobre la adaptación y la mitigación y pérdidas y daños. Estos son algunos de los retos a los que se enfrenta el continente de África y los países del hemisferio sur en general. Los jóvenes afectados por esta crisis saben qué está ocurriendo, saben cuál es el resultado de la crisis climática. Desafortunadamente no tienen acceso a plataformas o recursos necesarios o no pueden comunicarse con los encargados de tomar decisiones, no tienen los mecanismos para garantizar que haya justicia climática para todos. Ellos necesitan nuestro apoyo y pues les agradezco por su oportunidad. No, gracias a ti, Ibrahim. Lo que acabas de compartir con nosotros ha sido maravilloso. Gracias por tu trabajo y por representar a tantas comunidades, y espero que tus palabras inspiren a otros para que puedan hablar en contra del daño que sus comunidades experimentan debido al cambio climático. Gracias, Ibrahim. Voy a compartir mi diapositiva una vez más con ustedes. Ok, ya lo están haciendo. Muy bien. Ya sé que todos están preocupados por el formulario. Este formulario va a estar disponible por una semana. Lo encontrarán con el código QR que está en la pantalla, así que utilicen su teléfono móvil, si tienen uno a la mano, para acceder al enlace. Coloquen su cámara para activar el código QR y así podrán llenar el formulario. Muy bien, ahora va a tomar la palabra el doctor Saleemul, quien es director del Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo y profesor de la Universidad Independiente de Bangladesh. Además, ha presidido el grupo consultivo de expertos del Foro sobre Vulnerabilidad Climática y es asesor principal sobre adaptación local del Centro Global de Adaptación GCA. También es asociado principal del IIED y anteriormente fue director del Grupo de Investigación sobre Cambio Climático del IED. Es experto en adaptación al cambio climático en los países en desarrollo más vulnerables y ha sido autor principal de los informes de evaluación tercero, cuarto y quinto del IPCC, además de asesorar al grupo de los PMA en el convenio marco de la ONU. Gracias, doctor Saleemul, por estar con nosotros. Sí, gracias a todos por haberme invitado a esta capacitación. Es un honor estar con ustedes aquí. Voy a compartir mis experiencias en lo que respecta a los procesos del cambio climático, experiencias de hace mucho tiempo. He estado involucrado en este proceso por unas 3 décadas ya, desde la conferencia de Río de 1992 en adelante. Soy una de las pocas personas que ha estado presente en las 27 COP que se han llevado a cabo hasta ahora. Y me gustaría agregar que yo no voy a estas reuniones como negociador, sino como observador. Soy científico, académico, investigador y desempeño una función esencial en estas negociaciones como asesor de los PMA, los países en vías de desarrollo más vulnerables, muchos de ellos en África, mi país Bangladesh, por ejemplo. Estoy aquí hablando desde Bangladesh con ustedes y pues me gustaría compartir 3 conjuntos de mensajes sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Voy a ponerme 3 de los sombreros que he usado durante este periodo. El primer sombrero es el que uso como científico. Soy autor de la IPCC, lo he sido por muchos años. He sido autor de los informes tercero, cuarto y quinto, informes de evaluación. Del sexto no he sido autor, no estuve involucrado en la redacción de este informe luego de 10 años. Y en segundo lugar, me gustaría hablar sobre la formulación de políticas en el convenio marco de la ONU. Quisiera hablar también sobre lo que va a pasar en materia de financiamiento Y en último lugar voy a hablar sobre la realidad de las pérdidas, daños y pérdidas y el papel que desempeñamos todos como personas y ciudadanos y el papel que desempeñan los jóvenes sobre todo en lo que respecta a lo que pueden hacer, necesitan hacer y lo que en mi opinión deberían hacer. Empezaré entonces hablando de la ciencia. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático es un órgano que se estableció hace 3 décadas para unir a científicos de todas partes del mundo y pedirles que evaluaran el conocimiento y todo lo que se sabía en la ciencia sobre el cambio climático. Esto se hizo con 3 grupos de trabajo. El grupo número 1 se centra en los módulos de científicos para ver qué va a pasar a futuro con el clima. El segundo grupo al que yo pertenecía, el grupo número 2, se centra en el impacto, vulnerabilidad y adaptación, mi especialidad. La adaptación es mi campo de especialidad y yo lideré y coordiné, de hecho, el IPCC, la elaboración de 3 informes de evaluación. Y el tercer grupo es el que se centra en medidas de respuesta. ¿Qué hacemos y qué aprendemos al adoptar medidas? Al final de los informes, de cada informe, hay una síntesis que recapitula todo lo que hacen estos 3 grupos. En el transcurso de los últimos años, la cantidad de científicos y las disciplinas involucradas y los científicos de todo el mundo, la cantidad ha aumentado de manera significativa. Científicos sociales, científicos climáticos, todos han estado involucrados. Y en el 6º informe hay una nueva dimensión que se centra en la justicia, la equidad y la igualdad, algo que no existía antes. Y bueno, esto resulta sumamente positivo. Es una dimensión importante al afrontarse al cambio climático. Les recomiendo que lo lean. Este informe está disponible en la página web de la IPCC. Los informes más densos y complejos, creo que no se los sugiero a menos que sean estudiantes de PhD. No los lean todos, porque la totalidad de los informes es bastante compleja, pero los resúmenes están disponibles y se pueden entender con mucha facilidad. Ahora, centrémonos en los resultados del 6º informe, porque presenta datos muy interesantes. El primer resultado proviene del grupo número 1. Este grupo elaboró su informe antes de la COP del año pasado y por primera vez los científicos, los modeladores climáticos, estos modeladores por primera vez con mucha claridad dijeron que ahora había evidencia inequívoca de que el cambio climático, debido a la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los humanos, es una realidad tangible. Se puede ver, la palabra que utilizaron fue atribución, se le puede atribuir el impacto del cambio climático al hecho de que la temperatura global ha aumentado más de 1 grado y esto es obra de los seres humanos. En el informe de hoy, que se publicó hoy, se dijo que el umbral de 1,5 que se acordó en París, el umbral que no debía pasarse, va a pasarse de aquí a 5 años. Entonces, en el 2027 vamos a pasar ese umbral de 1,5. No obstante, tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir esforzándonos para que la temperatura se mantenga por debajo de este umbral y no siga aumentando por siempre. El grupo número 1, entonces, emitió este informe y por primera vez los científicos con mucha claridad dijeron que podían demostrar esta atribución. Y esta atribución ahora es mucho más precisa. Ahora se le puede atribuir el impacto del cambio climático. No tanto el nuevo impacto, sino la intensidad del impacto. Ahora se puede decir que una inundación en particular, por ejemplo, la inundación de Pakistán el año pasado, en un 30% fue más intensa debido al cambio climático provocado por los humanos. La inundación no fue obra en sí de los humanos, pero fue mucho más intensa debido a las actividades de los seres humanos. En los últimos 2 días, de hecho, nos hemos salvado de un superciclón llamado Mocha, que se estaba acercando a Bangladesh y se convirtió en un superciclón mientras atravesaba el océano. Este ciclón se estaba acercando a nuestro país, pero a la última hora se cambió de dirección y llegó hasta Myanmar y causó más daño en Myanmar. Por suerte, aquí en Bangladesh no causó tantos daños, aunque estábamos preparados para que el daño fuese mucho mayor. En Bangladesh estamos preparados para estos fenómenos meteorológicos y muchas personas ya estaban preparadas. Entonces, estos eventos meteorológicos van a pasar, van a empeorar. Si se fijan en las noticias y en las diferentes cosas que oyen, siempre estamos oyendo hablar de este tipo de noticias. Hablemos de falta de lluvia, de sequías y otro tipo de incidencias. Todo se va a agravar y no hay ningún país que esté preparado realmente. Estos impactos, por supuesto, van a causar daños y pérdidas que son una realidad a causa del cambio climático inducido por el ser humano. Estamos entrando, en efecto, en la era de las pérdidas y los daños. Esto va a seguir agravándose, por supuesto. Si seguimos esforzándonos en reducir las emisiones, quizás podamos frenar los efectos hasta pararnos en 2 grados, pero la agravación es seguro que no va a pararse. Si queremos parar en 1,6, tendremos que intentar parar en 1,6. Si es 1,7, 1,7. Lo cierto es que tenemos que seguir actuando para que no se descarríe esta situación. Si dejamos que todo se descarríe, nadie sabe lo que puede ocurrir. Lo único que podemos predecir es que todo va a convertirse en una catástrofe jamás vista. El mundo no será lo mismo dentro de 20 años ni después de esos 20 años y no estamos preparados para ello. Este es el mensaje que vehicula la ciencia, un mensaje muy contundente. El segundo mensaje, elaborado por el Grupo de Trabajo 2, centrado en la vulnerabilidad y la adaptación, en el que participo, ellos emitieron un informe unos meses más tarde reforzando este mensaje, hablando de los impactos que ya estábamos viendo. Una de las diferencias entre la mitigación y la adaptación, la mitigación es reducir las emisiones para que éstas no sean nocivas y la adaptación es el reducir el daño anticipándose a ello, minimizando las pérdidas y daños, pero sin nunca llegar a reducir esto a cero. No podemos adaptarnos a todo, eso es cierto. La adaptación, como digo, es mejorativa, quiere mejorar la situación. Y lo que tenemos que hacer es seguir haciendo esto. Además de la minimización de las pérdidas y daños. Dentro de nuestro vocabulario utilizamos 3 palabras para describir las diferentes formas en las que luchamos contra las pérdidas y daños. La primera es evitar, y esto está vinculado a la mitigación. La mitigación es reducir la emisión de gases de efectos invernaderos como el dióxido de carbono, metano y otros. Cuando reducimos estos a cero, podemos decir que el impacto se ha reducido a cero también. Esta es, en efecto, la manera más efectiva de prevenir las pérdidas y daños. Por eso, la primera estrategia es la mitigación para reducir las pérdidas y daños. Es cierto que hemos hecho mucho, pero no lo suficiente. La segunda estrategia es la minimización de las pérdidas y daños. Esto se basa en la adaptación al cambio climático. Y como he dicho, una adaptación correcta minimiza, pero no reduce a cero los residuos. Siempre va a haber cierto daño, pero esta nos puede ayudar a mejorar. Por ejemplo, hace 2 días vi lo siguiente. Bangladesh es un país muy bien adaptado a los ciclones. Tenemos alarmas, la gente tiene refugios y gracias a Dios estos últimos días no nos afectó el ciclón del que les hablé. Pero Myanmar no estaba preparado. La tasa de muertes, la última que vi, era de 100 personas. Esto no ocurrió en Bangladesh. Por eso, como digo, si estamos preparados, podemos reducir los daños, como en el caso de Birmania o Myanmar. La tercera palabra que utilizamos es la más crítica de ellas. Fue discutida en la COP27 y antes de ello en la COP26 en Glasgow. Se trata de la palabra hacer frente. Por eso tenemos evitar, adaptar y hacer frente. Hacer frente es actuar una vez el daño ya ocurrido. Por ejemplo, tenemos un ciclón que ya ha ocurrido y ahora tenemos que afrontar el impacto. En Bangladesh no tuvimos pérdidas humanas, pero sí mucha pérdida física. Y ahora tenemos que hacer frente a esas pérdidas y daños que se han producido en Birmania y en Bangladesh. Esta es la realidad del mundo actual. En la televisión verán ocurrir un fenómeno similar en cualquier otra parte del mundo. Esto es una nueva realidad que ha llegado para quedarse. Una realidad que provoca pérdidas y daños por todo el mundo. Permítanme hablar de otra cosa que de la ciencia detrás del marco común de la ONU Cambio Climático. De esto hablará más Linda. Ahora me gustaría hablar del acuerdo para el Fondo Común de Pérdidas y Daños. Un fondo que obtuvimos en la última COP después de mucha lucha. Por fin obtuvimos un resultado muy positivo. Se estableció un comité de transición con diferentes países alrededor del mundo. Se ha decidido reunirse de 3 a 4 veces cara a la próxima COP. Es algo muy positivo. Si quieren seguir las informaciones, las tienen disponibles en Internet. Y se discutirá sobre los resultados de estas en la próxima COP28 en Dubái. Espero que con estos resultados podamos ir hacia adelante para hacer frente a la realidad con dinero y no con otra decisión de aplazar las medidas en la próxima COP. A este ritmo nos hacen falta 4 COPs para tomar una decisión tácita y efectiva. Espero que en el futuro esto no sea necesario. Sigo los últimos desarrollos de manera cercana y espero que podamos tener resultados en la COP28. No solo hablar, pero también hacer algo. Tengo esperanzas de que esto ocurra, pero sin duda será algo difícil. A pesar de ello, espero que haremos algo en la próxima COP28. Antes de terminar mi discurso, déjenme enfatizar en un último aspecto, y para mí el más importante. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros? Yo creo que todos tenemos que pensar sobre nuestro papel, el papel que desempeñamos. Los jóvenes, soy profesor de universidad y tengo alumnos espectaculares y colegas que enseñan y trabajan conmigo, jóvenes. Los veo y pienso, hoy por hoy, la ciudadanía universal es más importante que la ciudadanía de cada país, de Bangladesh, Chile, Egipto. No importa la nacionalidad hoy por hoy. Hoy por hoy los jóvenes son ciudadanos del mundo entero. Este problema es un problema a escala global que requiere acciones globales. La reacción por parte de nuestros líderes es las que hemos tomado hasta ahora mismo en la ONU Cambio Climático y en los diferentes COP. No hemos visto mucha acción, por desgracia. Hemos visto muchas palabras, dicen que van a hacerlo, pero después no lo hacen. Por eso no podemos fiarnos de ellos. Tenemos que impulsar el movimiento y organizarnos. Los jóvenes están haciendo esto y veo cómo todos los jóvenes en la escuela están a la vanguardia de la acción climática. Lo que creo que deben hacer los jóvenes es hacer frente a un problema en concreto: adaptación, pérdidas o daños, justicia climática, injusticia climática, cualquier tema que les importe personalmente. A pesar de que sea complicado, todo tema va a ser complicado. Al final uno puede simplificarlo, pero no se puede utilizar simplemente un vocabulario fácil y reducido. Uno tiene que investigar y afrontar un problema en concreto. Lo segundo que quiero decir es no se limiten a estudiar el problema y las soluciones. Hay muchas soluciones, pero tienen que encontrar las soluciones que son aplicables a nivel local. Tomen acciones locales con amigos, vecinos, otros colegas. Reúnanse con otras personas que piensan de la misma manera para tomar a cabo una acción conjunta a escala local. No importa dónde estén, pueden hacer algo y tienen que encontrar esa razón de actuar y ese tema en el que enfocarse. Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer, por supuesto. Y otra cosa que les diría a los jóvenes es trabajar en conjunto con gente de todo el mundo. Por ejemplo, todos los viernes los niños y niñas se manifiestan en las escuelas durante los viernes por el cambio climático. Los niños y niñas aquí en Bangladesh hacen lo mismo. Este movimiento fue iniciado por Greta Thunberg. Todos los viernes se sentaba delante del Parlamento sueco y no iba a la escuela e insistió y la gente empezó a unirse a ella y ya se lleva a cabo esto durante mucho tiempo. Y el movimiento ha adquirido unas dimensiones globales. La gente actúa de manera coordinada, toman acciones. Y tenemos que hacer lo mismo. Los científicos, los periodistas tienen que tomar acciones para enfrentarse a ese cambio climático. Y lo último que quiero decir es si pueden afectar las decisiones de los tomadores de decisiones, háganlo. Si pueden ir a la COP, asistan a la COP. Ir a la COP tampoco es que sea nada del otro mundo. Si uno cree que puede asistir a la COP e influir en las decisiones así como así, no podrá hacerlo. Será cierto una experiencia muy interesante para crear una red, pero si intenta hablar con los dirigentes, no conseguirá hablar con ellos. Tampoco piense que los decisores van a escucharles. Pero vayan, aún así, para hacer una red de personas que piensen similarmente. Creo que voy a pararme ya. Creo que ya he hablado más de lo necesario. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias. La verdad que hemos aprendido mucho. La situación es calamitosa. Desde luego, los impactos ya han llegado y tenemos que enfocarnos en la adaptación y también necesitamos llevar a cabo acciones ahora mismo a nivel nacional, a nivel individual y también a nivel colectivo y local. Voy a compartir ahora mi pantalla. Disculpa, no puedo pronunciar su nombre correctamente, así que no lo voy a hacer ahora mismo. Vayan al Menti con el código 31680295 y Salim, puedes llamarme Salim. Gracias, gracias. Les voy a dar un minuto para responder al Mentimeter. Muchas gracias. Mientras tanto, recordad que vamos a crear una comunidad para compartir el vídeo. El vídeo estará disponible durante una semana y las clases también. Si desean ver los vídeos en otros idiomas, por favor, envíenos un email para que se lo podamos enviar. Jen, por favor, ¿puedes salir de preguntas y respuestas? Sí, por supuesto. Sí, tenemos aquí la primera pregunta. ¿Cómo podemos cuantificar las pérdidas y daños de manera efectiva basándonos en los criterios del IPCC, por ejemplo, que creo que ya se ha hecho? Por supuesto, cuantificar las pérdidas y daños de efectos extremos como ciclones, incendios, etcétera, no es nada complicado. Lo llevamos haciendo durante ya mucho tiempo. Cada vez que ocurre un desastre climático, cuantificamos el daño. Pero hablemos un poco de la terminología. ¿Por qué hablamos de pérdidas y daños? Hay dos razones. La primera es que en la ONU Cambio Climático no podemos hablar de términos distintos como responsabilidad o compensación. Son dos términos totalmente tabú o eufemismo para los términos pérdidas y daños. Y la segunda razón es la diferencia que hay entre pérdidas y daños. No hay una definición acordada y una de las razones es que la manera de llegar a un acuerdo en las negociaciones es de tener ciertas cosas indefinidas, porque de esta manera la gente puede definir las cosas de la manera que quiere, puede interpretarlo de la manera que piensa y puede pensar que esa palabra se interpreta de la manera que él o ella piensa. Y creo que pérdidas y daños es otro de los ejemplos de este fenómeno. Las cosas que se han perdido completamente ya no pueden recuperarse. La pérdida de biodiversidad no puede recuperarse con dinero. Pero, por ejemplo, si hablamos de daños físicos, si se ha destruido una casa, se puede cuantificar. Por eso, digamos que hay dos tipos de realidades en las pérdidas y daños. Por supuesto, el valor de la naturaleza es infinito. La segunda pregunta es ¿cómo podemos romper con la barrera de idioma entre el mundo científico y el mundo de la población en general? Esta pregunta es muy común. Yo soy científico y utilizo un vocabulario científico. Esa no es mi responsabilidad, la de vehicular esta información al público en general. Esa es la responsabilidad de los periodistas, por ejemplo. Muchos periodistas me preguntan qué es pérdidas y daños. Bueno, es en realidad responsabilidad y recompensas. ¿Y por qué no utilizan eso?, me preguntan. Bueno, porque no podemos hacerlo en el marco de las Naciones Unidas. si queréis, vosotros podéis utilizar esos términos, pero nosotros no podemos, y entonces entienden por qué. La siguiente pregunta, ¿qué tenemos que hacer en la COP28 para que el fondo de pérdidas y daños sea efectivo, eficaz e igualitario? Yo creo que no podemos contentarnos con cualquier cosa. La emergencia es actual. No quiero que sigamos discutiendo sobre los diferentes tipos de acciones que tenemos, que podemos tomar. Quiero que se actúe ya. Quiero que se tomen acciones ya. Me gustaría hablar con el presidente de la COP28. Me ha invitado para ser uno de sus asesores y le he dicho, soy una persona que tiene una agenda cerrada. Quiero saber que se va a hacer algo en la COP28 y se tienen que tomar acciones en la COP28 y usted como presidente tiene que ser responsable de esos resultados. No tiene que darnos todo, pero tiene que dar algo. Y le advierto, le juzgaré en base a ese criterio. Si usted no hace nada por las pérdidas y daños, yo declararé la COP28 una derrota completa. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Necesitamos compensaciones. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en Pakistán el año pasado y cómo eso no fue cubierto por el Fondo de Pérdidas y Daños. Necesitamos ayuda ya para las comunidades que hacen frente a estos desastres. Gracias, Saleem, por su presencia. Ahora vamos a pasar a la próxima actividad que, gracias a los comentarios y a toda la información de Saleem, podemos aprovechar mejor. Pasamos a la próxima diapositiva. Entonces pasamos a nuestra magnífica foto. La siguiente, la actividad de hoy se basa en la posesión común. Lo que vamos a hacer una vez más es ir al Menti y vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué debería incluirse en el fondo de pérdidas y daños desde un punto de vista lingüístico? ¿Qué piensan ustedes como jóvenes? Con vuestras diferentes opiniones y con el grupo de trabajo de pérdidas y daños podremos realizar una declaración para que los tomadores de decisiones puedan actuar de manera rápida y anticipándose a la COP. Porque como ha dicho Saleem, COP es el momento de tomar acciones. En la COP no se tiene tiempo para escuchar opiniones. Las decisiones ocurren antes. La toma de relaciones, las decisiones se toman antes. Y luego se concretiza todo en la COP28. Así que necesitamos actuar antes para ver esto realizándose en la vida real. Si creen que debe incluirse un poema, una historia, una canción, lo que sea, pueden utilizar el hashtag que tenemos. Sí, tenemos 63, 65 preguntas. Estoy seguro que Sam va a estar muy contento. Okay, so we see compensation. Vale, vemos compensación, justicia, políticas justas. Rendición de cuentas también debe incluirse. justicia, imaginario social, justicia intergeneracional, subvenciones en vez de préstamos. Parece que justicia es la palabra más repetida, ¿no? Vemos mucho justicia, la descolonización también. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Derechos. Necesitamos tener un conocimiento claro en torno a las pérdidas y daños y de cómo son financiados, acceso e igualdad. Gracias, muchas gracias a todo el mundo. Tenemos 241 respuestas y muchas más que están viniendo. Responderemos más tarde. Vamos a continuar con la performance de Jesse David. Jesse David es músico, activista climático y defensor de la sostenibilidad. Actúa a favor de la justicia climática y como miembro de la Escuela de Verano de Nairobi para la Justicia Social, cree en la participación de la juventud en estos movimientos. Jesse, el micro es todo tuyo. Buenos días, ¿pueden oírme? Sí. Muchas gracias. Me llamo Jesse, soy activista y me gusta utilizar la música para expresarme a favor de la lucha contra el cambio climático. Todo lo que sea positivo para vehicular este mensaje. Esta canción habla de eso, quiere hablar de lo que ocurre en estos momentos y de cómo podemos llevar a cabo acciones. El poder compartir esta canción en la COP27 nos ayudó a amplificar la voz de la juventud africana. I see the horizon bloody, the sun is frowning, the moon is dim at night. I see the wind is angry, it is from the ocean, and the mountains are shaking in pain. I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see. The climate's changing, yeah. I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see, the climate's changing. River running dry, no rain in the sky. My people always cry, they can't farm in the dry land. Cause there is food insecurity, battle with anxiety. What's the remedy? Gender inequality, wars of the century. What's the remedy? Energy crisis. crisis, poverty in our streets. What's the remedy? I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see. The climate's changing. Yeah. I see, hope you can see. I see, why can't you see? I see, hope you can see. The climate's changing. So what do we want? Climate justice, and when do we want? Now, now. What do we want? Climate justice, and when do we want it? Now, now. What do we want? Climate justice, and when do we want it? Now, now. What do we want? Climate justice, and when do we want it? I see. I see. Why can't you see? I see. Hope you can see that the climate changing. I see. Hope you can see. I see. Why can't you see? I see. Hope you can see the climate's changing. Yep. That's called Hope You Can See. It's one of the songs I featured. I featured a couple of them. So I'll share one more song. With time, I think I have a few minutes. And it'll be it. Voy a cantar una canción más ahora. Darkness can be out, but darkness only light can do so. Pain cannot be removed by it. Only love can do so. Without today, there is no tomorrow. Action today, we don't want to drown in sorrow. Cause climate changing, temperature rising, famine and no surviving. There is no time to wait. Let us all take a stay. Yeah. There is no time to wait. Let us all take a stay. Cause we can try better. And we can do better. Cause there's no planet B. There's no planet B. Cause we can try better. And we can do better. There's no planet B. There's no planet B for you and me. Yeah. Let your voice be heard and input to the world. The change I want to see is inside me. Let's believe and take an action. Take an action. Let's take an action, take an action, cause we can try better, and we can do better, there's no planet B, there's no planet B, cause we can try better, and we can do better, cause there's no planet B. There's no planet B for you and me. Cause you can try better. And you can do better. Cause there's no planet B. There's no planet B for you and me. Yeah. Thank you guys. That's the time I had. The songs that I've written and advocacy. Gracias. Acabo de cantar desde mi corazón. Son canciones centradas en la acción que todos debemos tomar. Es nuestra responsabilidad como jóvenes comunicarnos con el mundo y tomar un paso hacia adelante. Gracias. Gracias a ti, Jesse. Tu canción fue espectacular, de verdad. Ambas canciones. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a tomar un receso de 5 minutos. ¿Está bien? Sí. Ay, Dios, casi lloré, se me salían las lágrimas. Qué hermoso. Listo, amigos. tomen sea algo, salgan a caminar o caminen dentro de casa. Si quieren, vayan al jardín, sientan la naturaleza. Ahora tenemos que recargar energías, reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora y, por supuesto, regresen, por favor, dentro de unos minutos. Voy a colocar música de fondo mientras esperamos. Y así, bueno, podremos esperar un momento. Nos vemos pronto. Remember to hug your mom. Oh, your cat. Sending hugs to Ecuador and all the youth there. It's a really hard time right now for them. Our government just fell down. Mandamos un caluroso saludo a nuestros amigos de Ecuador por todo lo que están viviendo allí actualmente. All right. Welcome back, everybody. Muy bien. Bienvenidos de vuelta a todos. Y felicitaciones por la música. Como ya les dijeron, la grabación va a estar disponible hasta el 24 de mayo y van a tener que utilizar el código QR. Vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima oradora. Vamos a escuchar la presentación de Linda, quien es abogada, medioambientalista y vive en el Reino Unido. Participa en el proceso de negociación de la ONU sobre el cambio climático desde el 2005. Se especializa en adaptación y pérdidas y daños, los efectos asociados al cambio climático. Está familiarizada con las preocupaciones en materias de cambio climático de los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados, habiendo apoyado directamente a las delegaciones de los países mediante la prestación de asesoramiento jurídico y político estratégico. También da clases a nivel de posgrado, ya ha dirigido varias sesiones de capacitación en África, el Caribe, el Pacífico y el sudeste asiático. Ha escrito muchísimo sobre diversos temas de derecho medioambiental y actualmente está realizando un doctorado en el ámbito de la regulación de los edificios ecológicos. Es un placer contar con tu presencia. Gracias. Gracias de verdad a Oxford por haberme invitado. Para mí es muy difícil estar a la altura de lo que dijeron mis colegas Ibrahim, Selil, la música de Jesse. Voy a compartir mi pantalla porque soy el tipo de oradora que siempre viene con su presentación de PowerPoint. Denme unos segundos, por favor, para abrir la presentación. Muy bien, estoy abriendo las diapositivas. Perfecto. Tengo entonces el placer de estar aquí con ustedes desde las Islas Cook, uno de los países que he venido apoyando en el proceso del cambio climático. Me gustaría cumplir uno de las orientaciones de Silin, y si les interesa el cambio climático, tienen que estar involucrados y aprender más al respecto. Entonces, desde un punto de vista jurídico, voy a explicarles cómo se están gestionando las pérdidas y daños en el convenio marco de la ONU, el convenio marco sobre el cambio climático. Vamos a analizar los fundamentos de las pérdidas y daños en este proceso, cómo empezamos, los arreglos y gobernanza institucionales en torno a este tema, y luego veremos dónde nos encontramos en la actualidad. La puesta en marcha de la Red de Santiago, vamos a hablar más al respecto más adelante, y la financiación de pérdidas y daños, que por supuesto es el tema principal que hemos abordado en este año. Ahora, ¿dónde empezó todo? Esto empezó hace mucho tiempo, aunque no lo crean, en 1991, cuando Vanuatu, un estado insular, presentó una propuesta durante los procesos de negociación del marco convenio. Este proceso se llevó a cabo entre el 90 y el 92. El marco convenio fue adoptado en Río y ya se mencionó que esta conferencia se llevó a cabo en 1992. Vanuatu, con la Alianza de los Pequeños Estados Insulares que se creó durante el proceso de negociación, presentó una propuesta para que fuese elevada a consideración. Esta propuesta debía ser parte de un mecanismo de seguros que estaba en el texto preliminar de la convención en aquel entonces. Esta propuesta se estableció para, valga la redundancia, establecer un fondo internacional para el clima. 30 años después seguimos aquí, ¿verdad? Y por separado, un Fondo Común Internacional de Seguros para proporcionar un seguro financiero contra las consecuencias del incremento del nivel del mar. En la formulación del Fondo Común de Seguros, el texto preliminar le pedía a los países que consideraran, entre otras cosas, los métodos de financiación del Fondo Común, los tipos de pérdidas que contarían con cobertura, cómo evaluar las pérdidas derivadas del aumento del nivel del mar, las limitaciones en cuanto a las indemnizaciones pagaderas. Esto es lo que abordó el Comité de Transición Económica en materia de financias y arreglos para el fondo. Esta propuesta se hizo hace 30 años, así que ya se darán cuenta de todo el tiempo que puede pasar para que el derecho internacional pueda desarrollar leyes, ¿verdad? Ahora, la última parte de la propuesta se centró en la financiación y pues debía haber una fórmula modelada en la Convención de Bruselas, el Convenio de Bruselas de 1963 sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear. Y pues lo que se determinó fue que el 50% del fondo debía estar basado en el PBI de un país y 50% de las aportaciones debían basarse en las emisiones o el nivel de emisiones de CO2. Es decir, la responsabilidad de cada país en la emisión de estos gases. Ahora, ¿qué pasó en la convención? El único vestigio real, entre comillas, del lenguaje se encuentra en el artículo 4.8 de la convención. Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere este artículo, las partes estudiarán a fondo las medidas que sea necesario tomar en virtud de la convención, inclusive medidas relacionadas con la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología para atender a las necesidades y preocupaciones específicas de las partes que son países en desarrollo derivadas de los efectos adversos del cambio climático o del impacto de la aplicación de medidas de respuesta, en especial en los países de la lista A. Países que son particularmente vulnerables desde un punto de vista geográfico. Esta lista también incluye países cuyas economías dependen de ingresos provenientes de procesos de producción y la exportación de combustibles fósiles. Entonces, este apartado puede ser bastante problemático, ya que establece un vínculo entre las acciones de mitigación y el detrimento que puede pasar en ciertas economías por adoptar acciones a favor del clima. Voy a hablar un poco más después sobre cómo se eliminó este vínculo, pero primero centrémonos en otros aspectos lingüísticos de la convención en sí misma. Se habla sobre responsabilidad, la responsabilidad de los países en el impacto del cambio climático y también la responsabilidad de los estados por haber causado daños en otros estados. En el preámbulo encontramos lo siguiente. Tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero han tenido su origen en los países desarrollados. La naturaleza mundial del cambio climático requiere una respuesta internacional. Esto ya lo dijo Celine. Para ajustarnos al cambio climático tenemos que ser ciudadanos de la Tierra, por supuesto. Esto ya se reconoció en 1992. Los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos y la responsabilidad de garantizar. Aparece aquí la palabra responsabilidad, este término muy importante, de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros estados. Así que esta idea de vincular la responsabilidad y los daños está encarnada en el lenguaje utilizado en la convención y el preámbulo nos recuerda algunas de las resoluciones de las asambleas generales de la ONU sobre los posibles efectos adversos del aumento del nivel del mar. Así que ahora que estamos aprendiendo sobre el aspecto jurídico, sobre cómo se está encuadrando el cambio climático, tenemos que entender que estas ideas y nociones no son nuevas. Pasemos ahora al objetivo de la convención. Las partes tienen que reducir sus emisiones de gas invernadero. Ya dijo Celine que en menos de 5 años probablemente vamos a superar el umbral de 1,5 grados Celsius. Así que ya hemos superado el plazo inicial. Estamos llegando ya a nuestros límites más extremos. Y los principios de la convención también se centran en nuestras responsabilidades. Cada uno tiene responsabilidad de proteger el sistema climático, pero algunos tenemos más capacidades que otros, más capacidades para lograr esto. y pues este principio de responsabilidades diferenciadas y capacidades diferenciadas es muy importante para todo debate en torno a la justicia y los derechos humanos. Se reconoce que los países vulnerables tienen necesidades especiales en circunstancias especiales. Todo esto obviamente hay que afrontarlo. Y finalmente se habla sobre la noción de daño irreversible. En vez de esperar a que ocurra el daño, tenemos que adoptar medidas de precaución para prevenir justamente que lleguemos a ese escenario de daño irreversible. En el 92, entonces, ya estábamos contemplando la posibilidad de que ocurriera daño irreversible del cual no pudiéramos recuperarnos. Y hablamos sobre el artículo 4.8 que establece un vínculo entre la aplicación de medidas para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático y los posibles efectos de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en países cuyas economías dependen de ciertas actividades. Esto, por supuesto, le ha dado bastante miedo a muchos países en sus procesos de adaptación, porque hay un vínculo aquí entre dos acciones opuestas. En el 2007 se eliminó este vínculo en la COP de Bali, donde un grupo de países llevó a cabo un plan de 2 años de cara a la COP de Copenhague para llegar a un documento jurídicamente vinculante sobre cambio climático. En este plan, pues, se contempló la separación entre las actividades de mitigación y adaptación. Este fue uno de los logros, así que hubo un quiebre con respecto al vínculo consagrado en el artículo 4.8 y se empezó a hablar sobre los distintos medidas para compensar daños y pérdidas. Todo esto se abordó en el proceso de la convención. Lamentablemente, la COP de Copenhague no logró este acuerdo jurídicamente vinculante. Sin embargo, antes de la conferencia, antes del 2009, ciertos países propusieron un texto preliminar que diera como resultado un acuerdo jurídicamente vinculante. Entonces, los daños y pérdidas ya formaban parte del debate en el 2009. El año subsiguiente, cuando se habló sobre las conclusiones de la COP de Copenhague, en los acuerdos de Cancún, las partes establecieron un programa de trabajo para afrontar los daños y pérdidas. Tomó 2 años entonces que llegáramos a este punto, pero luego de este trabajo de 2 años, en el 2012, en la COP28, las partes destacaron que la convención desempeñaba una función importante en la promoción de la implementación de enfoques para hacer frente a las pérdidas y los daños y previeron el establecimiento de acuerdos institucionales de conformidad con la convención en la COP19. Antes de pasar a la siguiente diapositiva y hablar sobre el Mecanismo Internacional de Varsovia, que ya mencionó Celine, los acuerdos de Cancún, pues, también constituyen una presentación bastante clara de lo que pasa en lo que respecta a los fenómenos meteorológicos graduales. Se presenta una lista no exhaustiva de distintos fenómenos. Estos fenómenos aparecen en textos jurídicos. Ahora sí, en el 2013, las partes establecieron el Mecanismo Internacional de Varsovia de la COP19 en Varsovia. Este mecanismo se estableció para cumplir la función de la Convención de promover la aplicación de enfoques para afrontar las pérdidas y los daños. Entonces, la función de la convención que se acordó años antes ahora tenía un marco jurídico de implementación propio. Se establecieron 3 subfunciones que se basan directamente en la función principal que acabo de mencionar. Por supuesto, mejorar el conocimiento y la comprensión de los enfoques, fortalecer el diálogo, la coordinación, la coherencia y las sinergias entre las partes interesadas, e intensificar las medidas y el apoyo. La subfunción más importante, quizás, en lo que concierne a la financiación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades. El comité ejecutivo orienta el desempeño de estas funciones. Y bueno, creo que un aspecto bastante importante de Varsovia fue que el WIM se estableció en el ámbito del marco de adaptación de Cancún. Y los países en desarrollo pues tenían preocupaciones porque no sabían qué iba a pasar con las pérdidas y daños una vez que la adaptación alcanzara sus límites, porque el alcance de la adaptación de hecho es limitado. Así que para que los países en desarrollo estuvieran más cómodos, tuvo que adaptarse un cierto lenguaje en torno a daños y pérdidas. Se tuvo que reconocer entonces que las pérdidas y los daños de hecho también pueden ocurrir cuando la adaptación alcanza sus límites. Veamos ahora qué ha pasado con el Comité Ejecutivo de Varsovia, un comité que, como ya dije, tiene la responsabilidad de orientar el desempeño de las funciones en materia de pérdidas y daños. Tiene 20 miembros, 10 en países desarrollados y 10 en países no desarrollados. Se realizan reuniones 2 veces al año, a veces con más frecuencia, dependiendo de los temas a los que se estén enfrentando, y pues guía, orienta la implementación del WIM a través de un programa de trabajo con 5 esferas claves. Estas esferas son fenómenos meteorológicos graduales, pérdidas no económicas, gestión integral de riesgos, también movilidad humana, por ejemplo, migración, desplazamiento y reubicación planificada, y finalmente acción y apoyo. Algunos ejemplos son financiación, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. Tiene la autoridad para establecer subgrupos que le ayuden, o grupos de expertos, perdón, que les ayuden a ejecutar sus planes de trabajo. Ahora, cuando el Comité Ejecutivo empezó a reunirse en el año 2015, estábamos ya negociando el Acuerdo de París, y los países desarrollados, el mundo desarrollado, entre comillas, estaba unificado y defendía el establecimiento de un artículo por separado en el Acuerdo de París, un artículo sobre pérdidas y daños. Y desde luego hay un artículo, un apartado, perdón, separado. Vamos a ver qué dice este artículo del Acuerdo de París. En el artículo 8, centrado en daños y pérdidas, se dice que las partes reconocen la importancia de, bueno, aquí está, digamos, la esfera que se dimensionó, la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños. Salim ya presentó las características de esto, la mitigación, ¿verdad? La mitigación es reducir al mínimo, y la adaptación es lo que hacemos cuando ya ha habido daños y pérdidas. El artículo 8, entonces, reconoce la importancia de este enfoque integral de cara a los daños y pérdidas. El artículo 8.2 dice que el Mecanismo Internacional de Varsovia está sujeto a la autoridad y la alteración del órgano que gobierna el Acuerdo de París. El artículo 8.3 dice que las partes deberían esforzar la comprensión, las medidas y el apoyo con respecto a las pérdidas y los daños de manera cooperativa y facilitadora. Y el artículo 8.4, hay una lista de esferas, las esferas en las que se debería actuar de manera cooperativa y facilitadora. Yo opino que este artículo no es perfecto, más allá del uso de la palabra apoyo. En el lenguaje no hay disposiciones de financiación para afrontar las pérdidas y daños. No se distingue entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Entonces, no aparece el término responsabilidad que estaba consagrado en otras disposiciones. No aparece en este acuerdo. Y en la decisión con la que se adoptó el Acuerdo de París, aparecen los términos y que mencionó Celine en el apartado 51, las partes acordaron que el artículo 8 no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización. Este es el aspecto clave que se abordó para incorporar en el acuerdo daños y pérdidas. Se dijo que los términos de responsabilidad e indemnización no serían objeto de debate. Tomó entonces 3 años para que las partes escribiesen una lista de reglas, lineamientos para implementar el Acuerdo de París, y finalmente se pudo establecer un marco para el artículo 8 sobre daños y pérdidas. Se habló sobre el impacto, sobre cómo se estaban afrontando las pérdidas y daños en un mediante el establecimiento de un sistema de elaboración de informes, y las partes pueden considerar daños y pérdidas en el balance mundial. Ya hay un proceso en marcha para la elaboración de este balance mundial. Este constituye un parámetro que nos permite medir que también estamos implementando el Acuerdo de París. Entonces, las partes pudieron expandir el alcance de las disposiciones del artículo 8 para que fuesen incluidas en otros procesos de conformidad con el Acuerdo de París. Así que, bueno, ¿qué pasó justo antes? Justo antes del 2019 se hizo la primera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia, y pues el resultado fue el establecimiento de lo que denominamos la Red de Santiago, creada para catalizar la asistencia técnica en países en desarrollo que se ven afectados por los efectos adversos del cambio climático y se ven enfrentados también a pérdidas y daños. Entonces, se llegó a un acuerdo para catalizar la asistencia técnica, y luego hubo un receso de 2 años debido a la pandemia. Las partes discutieron mucho, pero no tomaron muchas decisiones. Llegamos a Glasgow en el 2021. Las partes estuvieron listas para lanzarse al terreno y empezar a hablar sobre las funciones de la Red de Santiago. Decidieron que iba a haber financiamiento para esta red e intentaron establecer un marco de financiamiento para hacer frente a daños y pérdidas, pero los países desarrollados no tuvieron éxito, y pues lo que se estableció más bien fue el diálogo de Glasgow para hablar sobre cómo financiar nada más, un diálogo para hablar sobre un espacio, más bien espacio de diálogo para hablar sobre financiamiento, pero no se estableció financiación o mecanismos de financiación per se. El siguiente año, en 2022, todos hemos oído hablar de esto. Hubo un intento de establecer un fondo para pérdidas y daños. Y esto forma parte de una de las grandes decisiones tomadas en esta COP y en la conferencia de Sharm el Sheikh el año pasado. También se estableció un calendario para la plena operatividad de la Red en Santiago, y se discutió sobre la ayuda a los países en vías de desarrollo y sobre el informe del Comité Ejecutivo. ¿Y qué es lo que ocurre este año? Este año continuamos con el diálogo de Glasgow. En la próxima discusión interseccional se llevará a cabo el segundo diálogo de Glasgow, que será la oportunidad para discutir sobre los acuerdos de financiación. Es una oportunidad para las partes de reunirse y pensar más sobre esta dificultad, y también para las demás partes involucradas. También será el tiempo de elegir la organización anfitriona de la Red de Santiago. Habrá también reuniones y talleres del Comité de Transición. Ya se ha hecho un taller y se financiará la primera balanza mundial. Y quiero hablar de esta primera balanza mundial porque será el momento en el que se tomará el término pérdidas y daños de manera seria y se empezará a reconocer. Desde mi punto de vista, esto ocurrirá si de verdad la próxima COP es exitosa. calls for reform of... Si nos centramos en las llamadas para la reforma en desarrollo y cambio climático, tenemos que considerar la operacionalización de los acuerdos de financiación y sobre los diferentes temas de financiación y acuerdos de financiación global. En la COP27, las partes invitaron al secretario general de las Naciones Unidas para que se reuniera con las diferentes entidades financieras internacionales para identificar las formas más efectivas de financiación para pérdidas y daños, y se pidió a las instituciones financieras internacionales que consideraran la posibilidad de contribuir a la financiación de las pérdidas y los daños. También hay una iniciativa llamada el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional. Fue una iniciativa llevada a cabo por el grupo de la AGNU para que las financiaciones pudieran responder a estas preguntas formuladas. La presidencia de Barbados tiene una iniciativa para reformar el marco de financiación internacional. Se organizará una conferencia a finales de junio por parte del presidente Macron, y el secretario general de las Naciones Unidas incluirá este asunto en la próxima conferencia de ambición global para el cambio climático. Como ven, hay muchas reformas en marcha para la financiación de las pérdidas y daños. Gracias por su atención. Espero que les haya sido de interés este enfoque más jurista de este tema tan importante. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a responderla. Muchas gracias. En efecto, a veces la UNFCCC parece una caja cerrada que solo trabaja en un tema en concreto, pero estamos viendo cómo por fin los resultados empiezan a verse y cómo se está estableciendo toda una infraestructura de financiación mundial. Merna, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Pueden dirigirse al Menti para elaborar cualquier pregunta para la doctora Linda. Ya tenemos algunas preguntas, así que voy a dirigirme directamente a ellas. La primera pregunta: ¿qué papel deberían desempeñar países como China, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos desempeñar para el financiamiento de las pérdidas y daños? Muchas gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy interesante. Creo que deberíamos centrarnos en el Acuerdo de París y lo que dice sobre el financiamiento. Es la responsabilidad de los países desarrollados financiar a los países en vías de desarrollo para poder hacer frente al cambio climático. Y hablemos de mitigación, adaptación o pérdidas y daños, que este último término no se incluye en el Acuerdo de París, pero se dice que los países con medios para financiar a estos países deben hacerlo. Y es aquí donde los países desarrollados tienen un papel que desarrollar, y si se sienten con las capacidades de actuar, tienen la oportunidad de actuar. coming out of the recommendations of the Transitional Committee at the end of the year. Completely valid, and thank you for the answer. Sí, muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta es, ¿por qué la mayoría de leyes medioambientales no son vinculantes jurídicamente? Me gustaría refutar esa interpretación, o al menos ponerla en duda. Tenemos la ley internacional por un lado y por otro lado leyes a nivel internacional. El sistema internacional es diferente a distintos niveles, pero distintos países tienen leyes internacionales que les vinculan jurídicamente. A nivel nacional, estas leyes internacionales tienen un cierto tipo de marco institucional y jurídico asociado. Pero esto es una cuestión que va más allá del cambio climático, porque los países son soberanos y pueden tomar decisiones sobre sus propias acciones. Pueden acceder a ser coartados por una ley u otra, pero a nivel internacional es problemático hacer que estas leyes sean jurídicamente vinculantes. Simplemente una cuestión de soberanía y de los países. Muchas gracias, tiene mucho sentido. La siguiente pregunta es, ¿dónde podemos acceder a la información y discusiones llevadas a cabo por el Comité de Transición o, todavía mejor, ser parte de este diálogo? Es una buena pregunta y me gustaría invitar a la gente a buscar más información y a ser parte de estos diálogos. La página web UNFCCC tiene toda la información sobre el Comité de Transición. A veces les lleva algo de tiempo en colgar los informes, pero normalmente toda la información es transmitida online y las reuniones se comparten en Internet. Todos los documentos y resoluciones de los comités también son compartidos. Por ejemplo, en el próximo comité que se va a celebrar la próxima semana, se podrá acceder a las sesiones plenarias del Comité de Transición. Uno no podrá participar o intervenir, pero podrá ver estas sesiones y tendrá acceso a las sesiones. Y una vez haya un informe, se podrá acceder a ese informe. Todo en la página web de la UNFCCC. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de financiación para pérdidas y daños? ¿Estará basado en financiación y subsidios o en préstamos? Uno de los mandatos es el de analizar el marco actual de pérdidas y daños. Por ejemplo, en cuanto a la ayuda humanitaria, ¿cuánto se podría financiar dentro de este marco para las pérdidas y daños? Todavía hay mucho que analizar y que no sabemos todavía, y el Comité de Transición está trabajando en ello y tiene el mandato de trabajar para analizar esta cuestión. Si van a ser financiaciones, subsidios, préstamos o no, yo creo que esto tiene que considerarse todavía durante más tiempo la mayoría de países en vías de desarrollo exigen que esto se base en financiaciones, pero tenemos que pensar en cuánto dinero tenemos, en quién va a proveer esta financiación, y también tenemos que pensar en otras cuestiones como la vulnerabilidad y otras. Yo creo que todo forma parte de la cuestión más importante, que es la reforma del marco internacional de financiación. Deberíamos discutir de precisamente eso, de quién es elegible a estas ayudas y quién no, etcétera. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a Jen, me gustaría decir algunas cosas. Mucha gente pregunta sobre el certificado, si va a ser distribuido de manera virtual o física. Será de manera virtual, por supuesto. Las grabaciones serán enviadas a cada persona. Las grabaciones inglesas en inglés están disponibles en YouTube. El cuestionario de participación también estará disponible durante la semana. Compartiremos también las diapositivas y crearemos un grupo para discutir sobre estas sesiones. Las sesiones se celebran a esta misma hora en horario de Reino Unido. Y ahora paso la palabra a Jen. Muchas gracias, Merna. Y muchas gracias una vez más a todos y a Lina por su contribución. Una pequeña palabra para nuestros fundadores y contribuidores. Gracias a Net Zero de la Universidad de Oxford por haber financiado nuestro programa. También gracias al Fondo Van Houten y también a nuestros colaboradores y cointérpretes. Muchas gracias por interpretar y por reducir la barrera de idioma. Y ahora pasamos a algunas cosas que hemos encontrado con nuestro portavoz. Este juego se llama Cascadia. Es un juego que tiene como ambición preparar a la gente a situaciones climáticas extremas. Puede ser un terremoto, un ciclón, y les proporciona una idea de las habilidades necesarias para poder sobrevivir a este tipo de situaciones. Voy a pedir a nuestro equipo técnico que compartan el enlace a este juego, o si no pueden accederlo googleando el nombre Cascadia. Se lo recomiendo vivamente. Y ahora pasemos a hablar sobre nuestra próxima sesión. Vamos a tener una sesión en adaptación y resiliencia el 31 de mayo. Esto es en 2 semanas. El profesor Chukumerille, María del Pilar Bueno, Francis Mason y Juan Carlos Varela participarán en ella. Estamos de verdad muy emocionados de poder reunirnos con ellos en 2 semanas. Y esto no es todo, porque también estamos muy contentos de anunciar que ya hemos acabado con la primera ronda de voluntarios para la redacción del primer libro del Global Youth. Y ahora vamos a pasar a una actividad complementaria. Este serán vuestros deberes para hablar de todo lo que hemos sentido durante esta sesión. Pueden escribir una historia, un poema, hacer un dibujo, hablar con sus vecinos, todo lo que quieran. Pongan el hashtag que ven en la pantalla y pueden descargar todo en el cuestionario que tienen en el QR. Por eso, saquen una foto para después poder acceder a este QR y únanse a esta acción para demostrar lo que la juventud está haciendo para esta causa. Muchas gracias. All right, Merna, some last words from your side. Thank you so much, everyone. Algo que decir, Merna. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Esperamos que se lo hayan pasado bien. Muchas gracias a todos los hablantes, a todo el mundo que ha participado artísticamente. También nos vemos en 2 semanas. Tómense su tiempo para realizar las actividades, para compartir lo que han aprendido. Y sentimos no haber podido tener a Walid con nosotros. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No se olviden de ir a nuestras redes sociales. Publicaremos un enlace para poder enseñar que estuvieron en esta sesión y enseñárselo a los demás. Por eso, seguidnos, por favor, en Instagram, Twitter, y muchas gracias por participar. Salvemos el mundo. Gracias a todo el mundo.